Muy buenos días, ¿cómo están? Qué emocionante llegar hoy al primer día de nuestro 32º Congreso Archivístico Nacional. Es muy grato saludarles desde San José, Costa Rica, en una actividad organizada por nuestro Archivo Nacional. Mi nombre es Maureen Herrera y soy una de las personas que va a estar acompañándoles a lo largo de esta jornada que inicia hoy y que se prolongará durante 4 días, 4 mañanas. Les damos un cordial saludo a toda la comunidad archivística iberoamericana porque sabemos que tenemos público conectado tanto de nuestro país como de más allá de nuestras fronteras. Es muy grato saludarles y aprovecho para comentarles que en Costa Rica estamos en condiciones de motivación a estar en casa y de teletrabajo, así que por lo menos los funcionarios de Costa Rica que estarán viendo en pantalla, estamos transmitiendo desde nuestros hogares. Es un gusto saludarles desde donde nos encontramos cada uno de nosotros. En esta mañana aprovechamos para darle las gracias al Instituto Costarricense de Electricidad, quien muy gentilmente nos está proveyendo la plataforma que estamos usando para realizar esta transmisión. Vamos a tener una breve ceremonia de inauguración de este congreso con unas palabras a cargo de don Denis Portugués Cascante. Don Denis es el presidente de la Junta Administrativa del Archivo Nacional y también viceministro administrativo del Ministerio de Cultura y Juventud, que es la entidad a la cual está adscrita el Archivo Nacional de Costa Rica. Muchas gracias a don Denis por acompañarnos en esta mañana y le cedemos el uso de la palabra. Buenos días, de verdad que enviamos un caluroso saludo allá desde otras latitudes que nos acompañan en esta actividad tan importante. Créanme que, y además, pues claro que sí, los queridos usuarios también de nuestro país, créanme que ha sido un episodio bastante interesante lo que nos ha dejado la pandemia y creo que todas estas formas y uso de las tecnologías, pues nos hace que nos sintamos de alguna u otra forma cerca. Y creo que el Congreso número 32 archivístico que se celebra desde nuestro país por medio de la institución del Archivo Nacional, nos ha dejado, digamos, un trabajo diferente al que estábamos acostumbrados a hacer de hace 31 actividades hacia atrás. Y ahora, pues creemos que y hemos apostado porque esta actividad tenga un gran éxito. La participación ya nos la ha demostrado. O sea, tenemos alrededor de los 2.000 personas inscritas en este congreso. Y creo que esto nos deja también una gran enseñanza, ¿verdad? De las posibilidades también que tenemos para acercarnos, para poder llevar a cada uno de las diferentes partes las posibilidades de capacitación, de inducción, de aprendizaje que tenemos en temas de archivística. La pandemia, los archivos, pues al igual hemos tenido una afectación, igual que muchas de las quehaceres que hacemos en nuestras labores ordinarias, y pues esta no se aleja de las posibilidades y creo que es un tema bastante importante, bastante interesante, que de todo esto nos ha venido enseñando el problema del coronavirus. Entonces, verdad que va a ser una jornada muy provechosa. Estos 3 días de actividad, pues van a ser con muchas talleres, muchas actividades, personas que han dispuesto de su tiempo también para estar conectados con nosotros, para facilitarnos sus aprendizajes y las modalidades también que esto pues, nos ha venido a enseñar. Nosotros desde el Ministerio de Cultura y Juventud les enviamos un caluroso saludo de parte de nuestra ministra de Cultura y Juventud, doña Silvia Durán, y de todo el equipo. Y sé que del equipo también de los compañeros del Archivo Nacional que año a año se han esforzado y han demostrado su profesionalismo y sus ganas de hacer las cosas bien. Y este congreso pues no será lejano a esto que ya estamos acostumbrados. Nosotros también queremos reconocer, ¿verdad?, al Instituto Costarricense de Electricidad el haber facilitado
la plataforma y haber sido parte también de esta estrategia que iniciamos hoy, para que podamos juntos y demostrar también que la institucionalidad, la colaboración entre instituciones nos va a facilitar también lograr éxitos en actividades como esta. Así es que no quiero atrasar más. La verdad que enviamos desde Costa Rica saludos a quienes nos acompañan desde países de Latinoamérica, Europa y así sucesivamente, porque desde acá, como decimos, nosotros estamos pura vida y así lo queremos dejar manifestar para que esta actividad sea de gran interés y de gran provecho para todos. Así es que un caluroso saludo y de verdad muchas bendiciones en este tiempo de que nos tenemos aglomerados en nuestras casas. Así es que saludos y provecho. Buenos días. Muchas gracias a don Denis por sus palabras y sus buenos deseos de éxito para esta jornada que tenemos por delante. Pasamos ahora a continuación a la primera conferencia que tenemos programada esta mañana. Y antes de presentar a don Alexander Barquero, quien es nuestro primer conferencista, les voy a mencionar rápidamente algunas normas que vamos a repetir antes de cada conferencia, para que estemos al tanto de cómo va a ser la mecánica. Cada conferencista, en este caso don Alex, tendrá 20 minutos para hacer su exposición y al final tendremos 10 minutos para atender consultas. Vamos a escuchar dos campanitas a lo largo de la conferencia. Una campanita un minuto antes de que el conferencista termine y otra cuando el tiempo terminó. Desde que la persona empiece a hablar, ustedes van a tener disponible el chat que la plataforma ofrece para hacer preguntas. Les motivamos no solo a escribir su pregunta, sino también a votar por las que les parezcan las más relevantes, porque el equipo de apoyo que está a cargo de esta parte va a seleccionar las preguntas más votadas y son las que me va a hacer llegar para que yo le plantee al invitado. Les agradecemos no plantear preguntas anónimas porque estas no serán tomadas en cuenta. Y les comentamos que pueden sentirse en libertad de compartir este enlace. Son enlaces públicos, así que si estando conectados saben de alguien a quien podría interesarle la conferencia, pueden compartirle el enlace con toda tranquilidad. Cuando la conferencia termine, tendremos un lapso para ver algún producto audiovisual. Un lapso que va a tomar entre 3-4 minutos antes de dar paso al siguiente conferencista. Al final de cada mañana, los compañeros van a habilitar en el chat de la plataforma un enlace hacia un cuestionario de evaluación. Les agradecemos mucho si nos ayudan a llenarlo porque, como imaginarán, es un insumo valiosísimo para nosotros.